Hola, ¿cómo están? Soy Iván Carrillo, bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Daily Motion, para difundir la ciencia y la cultura en la región latinoamericana. Rover Perseverance es el nombre de la misión a Marte que podría aportar evidencia de la existencia de vida pasada en el planeta rojo. Este vehículo de última generación arribará a nuestro planeta vecino el año próximo y el instrumental con el que cuenta podría confirmar señales de vida microbiana. Él es Perseverance, el rover más sofisticado de la NASA que se embarcará en una nueva misión. El 30 de julio será lanzado a Marte para encontrar evidencias de que hace 3.500 millones de años auténticos microbios poblaban los ríos de ese planeta. El viaje durará más de 6 meses y si aterriza ileso, el robot comenzará una exploración de varios años para recolectar y acondicionar decenas de muestras de rocas, que serán recuperadas por un futuro robot y traídas a la Tierra en 2031. Los científicos esperan encontrar fósiles de bacterias o de otros microbios y confirmar que existió vida en el planeta rojo. Perseverance mide 3 metros de largo, pesa 1 tonelada, tiene 19 cámaras como ojos, 2 micrófonos como oídos y un brazo robótico de 2 metros. A bordo lleva Ingenuity, un mini helicóptero experimental que intentará el primer vuelo de un helicóptero en otro planeta. Sus instrumentos más importantes son 2 láseres y un equipo de rayos X, que proyectados sobre rocas ayudarán a analizar su composición química y molecular e identificar posibles compuestos orgánicos. El robot explorador aterrizaría el 18 de febrero de 2021 y sería el relevo de los 4 rovers estadounidenses que desde fines de la década de 1990 han reunido información en Marte con la ayuda de satélites y robots fijos. Gracias a estas investigaciones, se sabe que el planeta rojo no siempre fue seco y frío como ahora, sino que alguna vez tuvo agua, compuestos orgánicos y un clima favorable. En los últimos 20 años se confirmó que el planeta tuvo océanos, ríos y lagos. Además, se ha comprendido dónde fluyó el agua y qué zonas podrían haber sido propicias para la vida. Aunque los científicos creen que en caso de haber existido vida en Marte, no tuvo tiempo de evolucionar a formas complejas antes de que el planeta se secara por completo. La pandemia de COVID-19 no ha cambiado el calendario de la misión de Perseverance, aunque la NASA ha estado teletrabajando durante meses. La Tierra y Marte están en el mismo lado del Sol cada 26 meses, por lo que no se puede perder la oportunidad. El conocimiento y el espíritu de colaboración son las herramientas con las que cuenta el ser humano para mitigar la pandemia por SARS-CoV-2. La Pontificia Universidad Javeriana en Colombia lo sabe y por eso respalda a su cuerpo académico en busca de soluciones. La microbiología, la robótica y la epidemiología se unen a través de los conocimientos de los investigadores javerianos para hacerle frente a la crisis sanitaria producida por el COVID-19. Entonces tenemos que es un fitomedicamento, es un extracto que viene de una planta, ¿sí? Con el cual se produce un medicamento. Entonces ya tenemos uno muy avanzado que ya ha pasado todas las pruebas que exigen las agencias reguladoras y aunque es para el cáncer, lo que vimos es que desde el punto de vista básico, adentro de la célula, que es a donde llega el virus, es posible que el fitomedicamento pueda inhibir la replicación del virus. Son 5 los proyectos javerianos que cuentan con la financiación de dicho ministerio para poder llevar a cabo las búsquedas y exploraciones que se necesitan en cada uno de estos. Realmente, el haber estado en la universidad es lo que ha permitido hacer todo esto. Porque es que hay una decisión política de la universidad a apoyar la investigación. Y eso es súper importante. La interdisciplinaridad permite que la Javeriana pueda atacar al monstruo del coronavirus desde diferentes frentes, no solo buscando medicamentos que ayuden al tratamiento de aquellas personas que sufren de la enfermedad, sino que también planean modelos matemáticos que ayuden a tomar decisiones sobre la expansión del virus. Pues el proyecto lo que busca es como aplicar estas herramientas en términos de Big Data, de Data Analytics, de Machine Learning, para tener una mejor respuesta a lo que es el avance de la enfermedad aquí en el país. O sea, no es solamente ver información de contagios, sino también estar como triangulando la información de contagios con la disponibilidad de camas que hay en las distintas unidades de cuidados intensivos. Son 26.000 millones de pesos los que destinará el Ministerio en 26 proyectos que contribuirán con la investigación e innovación para encontrar soluciones y alternativas al coronavirus en el territorio nacional. Menos del 30% de los científicos actuales son mujeres, según información que proporciona la UNESCO. Históricamente, el papel de la mujer en la investigación ha sido minimizado o invisibilizado, además de que culturalmente padece un gran estigma con la falsa aseveración de que la ciencia no es para las mujeres. No obstante, abundan los ejemplos de grandes científicas que deberían bastarnos para romper con estas concepciones. It's hard to decide how history will view my accomplishments. People generally aren't terribly interested in what gets things started. And so I'm not sure they're going to have much of an idea of my role. Nancy Grace Roman fue la primera jefa de astronomía en la Oficina de Ciencia Espacial de la NASA y la primera mujer en ocupar un puesto ejecutivo en la agencia. Jugó un papel decisivo en los inicios de la planificación del primer gran observatorio espacial de la NASA, el Telescopio Espacial Hubble, ganándose el apodo de Madre del Hubble. Para honrarla, la NASA ha bautizado con su nombre a uno de sus próximos observatorios espaciales más poderosos. WFIRST, el telescopio de sondeo infrarrojo de campo amplio, se llama ahora el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman. Nancy Grace nació en 1925 y se mostró interesada por la astronomía desde una temprana edad. I just was fascinated. Between 5th and 6th grade, I organized my friends into an astronomy club to study the constellations. I certainly did not receive any encouragement. I was told from the beginning that women could not be scientists. Nancy Grace perseveró y se graduó por la Universidad de Chicago en 1949 con un doctorado en astronomía, a pesar de seguir siendo discriminada. My thesis professor, there was a period in which he went for 6 months without speaking to me, even when I said hello to him in the hall. He didn't want to have anything to do with me. Tras varios años de investigación, la NASA le vino a buscar. I started in NASA in 1959. I was 6 months old. Being the first executive woman at NASA turned out not to be terribly eventful. I was accepted very readily as a scientist in my job. Durante sus 21 años en la NASA, la doctora Roman estuvo involucrada en el desarrollo y lanzamiento de muchos observatorios espaciales que estudiaron el Sol, el espacio profundo y la atmósfera de la Tierra. Su legado más imperecedero en la NASA fue la planificación del Hubble y su programa de ciencias. Llevó a cabo gran parte de la promoción inicial y estableció la estructura del programa, que sentó las bases para otras grandes misiones de la NASA que siguieron y ayudó a convencer a la comunidad astronómica para que apoyaran la astronomía desde el espacio. Tras retirarse de la NASA, la doctora Roman se mantuvo involucrada en la comunidad espacial y recibió numerosos premios por su trabajo pionero. Durante su carrera, inspiró nuevas promociones de jóvenes astrónomos y astrónomas. Ahora, con el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, su legado podrá seguir inspirando más generaciones. Y hablando del papel de las mujeres en la ciencia, les quiero presentar a continuación a un equipo de campeonas cuyos diseños de ingeniería han vencido todos los obstáculos. Ellas son Girls Tonaltec Racing de Guadalajara, México. Su equipo se llama Girls Tonaltec Racing. Están por concluir el bachillerato en la preparatoria de Tonalá de la Universidad de Guadalajara y ya son campeonas regionales del reto Fórmula 1 en escuelas, una competencia que lanza la empresa mundial de carreras de automóviles con la intención de captar a los nuevos talentos de la ingeniería automotriz y potenciar el interés de los jóvenes por las disciplinas de la ciencia y la tecnología. El equipo tiene 4 integrantes. Ellas crearon para la competencia regional el carro a escala más veloz y resistente. Un reto que no fue sencillo, puesto que el material con el que se trabaja y que es por regla el mismo para todos los equipos del mundo, es frágil y delicado para maniobrar durante la creación de un carro que, además de ser súper veloz, sea también resistente, que recorra la pista de 20 metros lineales en menos de 1,5 segundos y se frene en tan solo 1 metro, como explican Citlali Melchor, la encargada de manufacturar los carros a escala, y Lisbeth Medrano, quien hace los diseños por computadora. El material original es de espuma de poliuretano. Se desbarata muy fácil, es muy porosito y como hay que frenarlo en menos de un metro y alcanza una velocidad de 80 km/h, tiene que aguantar mucho, sobre todo en la parte de los alerones, que es como la partecita más delgadita. Entonces le damos un recubrimiento de resina para que resista el golpe y pues obviamente que cumpla con las expectativas. Hay mucha responsabilidad porque pues tienes que crear el auto más veloz, en tus manos está que ese carro funcione, porque la que va a disparar el auto tiene que tener buena reacción, pero si el auto no funciona bien, pues sí es mucha responsabilidad. Y uno de los mayores retos es ese, ir mejorando cada vez más, porque ya tenemos antecedentes y entonces estamos con la responsabilidad de lograr más. Esta competencia en su fase nacional aún no tiene fecha definida, aunque se prevé que podría ser en septiembre en la Ciudad de México. Y es que la pandemia ha provocado incertidumbre en las fechas y también ha provocado que los apoyos económicos lleguen a cuentagotas. Competir en este reto no es barato. La creación de cada vehículo cuesta cerca de 40,000 pesos y se necesitan 3 carritos por etapa. Además hay que sumar los gastos de operación en los talleres y licencias de programas de software para el diseño de los vehículos a escala y las cápsulas de CO2 comprimido con que son puestos en marcha los carros. De ahí que Girls Tonaltec Racing busque más patrocinadores. De esto habla Janet Medrano, la encargada de conseguir los fondos para el equipo. También necesitamos apoyo para la siguiente etapa, que es la nacional. Si quieren unirse a la familia Tonaltec como patrocinadores, pueden contactarnos en nuestro correo, que es mxtonaltec@gmail.com, o en nuestras redes sociales. En todas estamos como Tonaltec. Se prevé que la final mundial del reto Fórmula 1 en escuela sea en marzo de 2021 en Australia. Para que Gears Tonaltec Racing acuda a representar al país, deben de ganar alguno de los 3 primeros lugares nacionales. En la fase regional, las integrantes del equipo de la prepa de Tonalá ya consiguieron mejorar la eficiencia aerodinámica, con lo que se espera igualar o superar a la escudería pasada, que quedó en 2.º lugar mundial al lograr correr la pista en menos de 1 segundo. Está usted viendo NCC. Síganos en nuestras redes sociales, Daily Motion, Facebook, Twitter e Instagram. Somos NCC Iberoamérica. Con casi 10,000 fallecidos por la COVID-19, Alemania ni siquiera figura entre el ranking de los 10 países con más muertes en el mundo, pero sigue enfrentando medidas de mitigación y adaptación a la nueva normalidad, sobre todo cuando se habla de espectáculos masivos que podrían ser potenciales focos de infección. Vamos a conocerlos. Ir a ver un acontecimiento deportivo se ve así. Controles de temperatura, mascarillas y hasta un túnel de desinfección. El túnel rocía una neblina que supuestamente mata el virus en ropa y calzado. Es la primera vez desde el comienzo de la pandemia que se permite un pequeño grupo de espectadores en una competición deportiva en Alemania. Es un poco raro, pero ya estamos acostumbrados. Llevamos 4 meses así que no pasa nada por llevar mascarilla. Lo bueno del tenis es que casi siempre se juega al aire libre. Es necesario para mi seguridad y la de los demás. En las tribunas se cumple el distanciamiento social. No puede haber más de 800 personas. En unas gradas con capacidad para 5,000. En la cancha, los recogepelotas usan mascarilla y guantes y no hay juez de línea. El juez de silla se ayuda de un sistema electrónico, el ojo de halcón. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad de jugadores y organizadores. El austriaco Dominik Thiem es el mejor situado en el ranking masculino. El fin de semana les hicieron la prueba del coronavirus a él y a otros tenistas. Se alojan en una burbuja higiénica y tienen transporte privado del hotel al estadio para los partidos y entrenamientos. Por lo que respecta a la seguridad, las medidas aquí son perfectas. Medidas a años luz de estas imágenes, jugadores, incluido Thiem, festejando en el reciente Adria Tour, organizado por el número 1 del tenis, Novak Djokovic. Algunos participantes contrajeron el coronavirus allí. Todos cometimos errores, pero ni Novak ni el resto de nosotros cometimos ningún crimen. Eso también hay que decirlo. Si aprendemos de los errores y lo hicimos, todo está bien. Tenemos que ir con cuidado. Bárbara Ritner considera que es una oportunidad para que el tenis recupere su reputación. Tenemos que demostrar a la familia del tenis que podemos, que somos capaces de asumir la responsabilidad, que encontramos la manera de jugar. Podríamos ser un modelo a seguir a futuro, incluso para los torneos estadounidenses. Eso ha funcionado bien. Puede que la ducha higiénica sea la clave para que pueda haber espectadores. Delegados de otros torneos han venido para ver qué pueden aprender. Muchos tenistas dudan aún de participar en el Abierto de Estados Unidos en agosto. Puede que la experiencia aquí en Berlín les convenza de que es posible participar en condiciones de seguridad. Un Uber por y para las mujeres. Esa es la apuesta de un grupo de innovadores en Egipto que pretende no solo prestar un servicio más seguro para las mujeres, sino también combatir las agresiones sexuales en el país del norte africano. Poner freno al acoso sexual y ofrecer trabajo a las mujeres en Egipto es el objetivo de Fionca, una app similar a Uber solo para ellas. Mostafa El Holly y Abdallah Hussein, dos jóvenes egipcios de 26 años, son las personas que están detrás de esta iniciativa y que tras estudiar en Londres se inspiraron en el rol activo de las mujeres en una sociedad abierta como la británica. Actualmente Fionca emplea una treintena de conductoras y está entrenando a 200 más para poco a poco, como explica El Holly, abrir la puerta a empleos tradicionalmente no aceptables para mujeres. Vimos un nicho en el mercado en el que muchas antiguas conductoras de Uber y Karim habían dejado el servicio por barreras familiares. Sus padres, hermanos y maridos están asustados de la industria y en Fionca les ofrecemos una oportunidad porque es completamente por y para mujeres. Así que ofrecemos trabajo y el salario es el mismo que el resto de la industria. Una de estas conductoras es Nermin Nour, quien tras haber trabajado para otras empresas de taxi ha decidido unirse a la flota de Fionca para garantizar su propia seguridad y la de sus pasajeras. Puede ser que el conductor sea muy pesado, que fume y moleste a las chicas y hablen de una manera incómoda para ellas. No se sienten seguras algunas veces. Es obvio que es más seguro para las mujeres porque se pueden sentar en posiciones más cómodas. Pueden hablar con la conductora de forma más natural. Con la app, la usuaria determina un punto de recogida y destino y para garantizar la seguridad de las conductoras y las clientas se incorpora un sistema de confirmación visual y un botón de emergencia que permite bloquear el coche en caso de que el usuario no sea una mujer. El mar templa el carácter y enseña humildad. Podría ser la premisa de la siguiente historia. Un inspirador relato de un navegante que zarpa para cruzar el océano y cuidar de su madre y de su padre en tiempos de la pandemia. Juan Manuel Ballesteros zarpó solo en su velero desde Portugal el 24 de marzo, desafiando al mar y al confinamiento por la COVID-19. Sin vuelos disponibles para volver desde su residencia en España, el navegante argentino completó el cruce solitario de 85 días con un objetivo en mente: ir a cuidar a sus ancianos padres en Mar del Plata, a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. A poco de iniciar su odisea, comprobó en Cabo Verde cuánto había cambiado todo debido a la pandemia. Me chocaba en la embarcación para no dejarme entrar al puerto. Me di cuenta que el mundo había cambiado de una manera absolutamente drástica, ¿no? Para un navegante, un tipo solo que viene en un velerito, que te choquen con la lancha, lo noté, me di cuenta que había cambiado el mundo. Había una pandemia, que había cambiado. O sea que eso me dio mucha incertidumbre en lo que podría pasar en el resto del viaje. Al temor de enfermar en alta mar se sumó la incertidumbre sobre un eventual rescate. El tránsito marítimo estaba por aquellos días reducido al mínimo por el cierre de puertos y le llegaban noticias de muertes por miles en todo el mundo sin tener a nadie con quien hablar. Pero en su periplo halló compañía y distracción. Es un apoyo psicológico total los delfines. Ellos me lograron mantener muy feliz porque si no hubiese habido absolutamente nadie... hubiese sido diferente, pero con una manada de delfines que te persigue constantemente, fue increíble, fue fantástico. Le debo mucho a los delfines yo. En los 85 días que duró el viaje, hubo 7 de extremo dramatismo, cuando el Escúa, un velero de casi 9 metros de eslora, quedó inmóvil en Ecuador mientras su comida y agua se consumían. Empezó a soplar, hinché las velas, el barco empezó a navegar y empecé a escuchar el ruido de las telas otra vez, de que el barco avanzaba, y fue una alegría extrema. El barco navegando, la mar calma, azul, perfecta, otra vez la estela. Y bueno, fue fantástico, ¿no? Porque el marino pierde el control cuando no hay viento y te quedaste solo ahí. En la cabina del Escúa, una frase escrita a mano mantuvo el rumbo de este navegante de 47 años. Fue escrita por su padre sobre una fotografía de los años 1970, tomada cuando fue rescatado con 22 marineros de un pesquero en llamas frente a Cabo Verde. Es de él. El mar templa el carácter y enseña humildad. Y en esta frase a mí en este viaje me enseñó mucho también. Se ve que tenía que estar ahí. Después de casi 3 meses de travesía, llegó a Mar del Plata el 17 de junio en un día de tormenta. Lo esperaban su madre Nilda, de 82 años, y su padre Carlos, de 90, angustiados por el avance de la pandemia en Argentina. Juan Manuel afirma que la COVID nos ha cambiado la existencia y los planes, pero la humanidad debe seguir. Por eso ha empezado a pensar en su próximo itinerario para cuando la pandemia acabe. El dios Pan no ha muerto, solía decir el poeta Fernando Pessoa, a quien se le rinde un homenaje en torno a la temática del trigo horneado junto a otros escribientes que se han referido a este delicioso tema. El último escritorio de Fernando Pessoa llega a un museo, en concreto a este, el Museo del Pan de la ciudad portuguesa de Sella. Forma parte de una peculiar muestra sobre la poesía y el pan, que abre un espacio a otros autores de Portugal, Brasil y España que dedicaron parte de su obra a este alimento. El escritorio era propiedad de un sobrino del poeta y fue adquirido por los dueños del museo en una subasta online. Tanto el mueble como las gafas del autor de El libro del desasosiego fueron comprados por 50.000 euros, según explica Thiago Cuaresma, uno de los responsables del museo, que también asegura, por cierto, que ahora no lo venderían ni por 1.000.000 de euros. En la exposición se exhibe también un ejemplar de la primera edición de Mensaje, compuesta por 44 poemas y una de las pocas obras que Pessoa publicó en vida. Tampoco falta una lista de poemas del poeta más internacional de Portugal, alusivos al pan, como Baila el trigo cuando hay viento o Reposa sobre el trigo. Gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica y cultural.